en el día de hoy era hacer públicas nuestras reflexiones sobre los últimos acontecimientos en torno a Kuchabank, por entender que lo que está ocurriendo y sobre todo las últimas eh, declaraciones, podríamos llamar casi campaña que ha puesto en marcha el, el presidente del Consejo de Administración de Kuchabank, pone y aclara sobremanera... El panorama y los objetivos reales que persigue y perseguía ya desde hace tiempo el Partido Nacionalista Vasco. ¿no? Hay que decir que el acuerdo permanente entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, primero para aprobar la ley de cajas en su día en el gobierno en el Parlamento de Gastei, segundo para eh, hacer suyos todos los puestos y coger el, el, la mayoría absoluta dentro del Consejo de Administración de Cuchabán. Y en tercer lugar, como ha comentado Ainhoa, aprobar conjuntamente la ley de, de fundaciones. Eh, bancarias, todos estos eh, acuerdos del Partido Nacionalista y el Partido Popular, con el apoyo implícito del Partido Socialista, es evidente que abrieron la puerta a la privatización. Y ahora Mario Fernández, reforzado, hay que decirlo además, por el consejero Gacha Gacheverría, con unas declaraciones en las que recientemente comparaba a Cuchabán con el Banco de Santander, hay que decir que el señor Mario Fernández está utilizando de forma permanente argumentos absolutamente falsos para decir que no hay otro camino que el de la privatización. En ese sentido, tenemos que decir que dos son los principales argumentos falaces que está utilizando Mario Fernández. En primer lugar, se nos dice que la privatización es inevitable porque existe un mandato legal y obligatorio para ello. No solo eso, sino que se habla incluso de un porcentaje, y él ya ha sido capaz de decir ante la sociedad que es necesario privatizar hasta un 30%. Luego, el primer argumento es, hay algo, existe un mandato legal y obligatorio que nos obliga a privatizar. Y segundo, que solo la privatización puede salvar la obra social de las cajas. Bien, es evidente que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular pretenden eliminar de Cuchamán cualquier rasgo de su función social inicial. Es evidente que quieren privar a la sociedad vasca de un instrumento financiero fundamental para su futuro y que no hay país que pueda construirse y que no hay economía que pueda desarrollarse si no tiene un sistema y una entidad financiera propia que ayude a la economía del país. Por eso, desde luego, desde Euskal Herria Bildu situamos dos líneas rojas que en este país nadie debiera de rebasar y son precisamente la de la privatización de Cuchamán. Por lo tanto, diríamos no, un rotundo eh, no a la privatización. Y, obviamente, también un no rotundo eh, al desmantelamiento de la obra social. Y nos parece verdaderamente, verdaderamente un gran error político y económico avanzar o seguir avanzando por ese camino hacia esas líneas rojas, que es lo que en estos momentos está haciendo Mario Fernández, acompañado en primer lugar del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Popular, y a corta distancia del Partido Socialista. Hay que decir que para conseguir el objetivo de privatizar Cuchamanc, PNV y PP necesitaban el control del Consejo de Administración, por lo que acordaron, como hemos dicho anteriormente, un reparto de sus miembros tras aprobar también conjuntamente una ley de cajas en el Parlamento de Gasteiz. Por cierto, hay que decir que ya en aquel entonces, hace ya unos años, esta ley tenía como primer objetivo, precisamente priori prioritario, disminuir el control público municipal sobre las cajas y, por ende, de Cuchabán. Por lo tanto, esto no es nuevo. Ya había quien hace... Eh, unos años, precisamente en la legislatura anterior, y estando gobernado el Partido Socialista, PNV y PP acordaron la ley de cajas, y repetimos, el objetivo principal de ese cambio fue precisamente disminuir el control público municipal para, eh, en definitiva, disminuir el control social y democrático, en primer lugar, de las cajas y, por ende, de Cuchabanc. Hay que decir que a la hora de abordar la situación actual hay que dejar claro que Cuchabank no es otro banco más. Echeverría comete un error, un error inmenso al comparar a Cuchabán con el Banco de Santander. Solo esas palabras son suficientes para ver la irresponsabilidad con la que un consejero es capaz de hablar de un tema así. Cuchabán es un banco cuyas acciones, todas, todas sus acciones, son propiedad de las tres cajas vascas. Y las tres cajas vascas fueron creadas por sus instituciones fundadoras, precisamente los ayuntamientos de las capitales y las eh, diputaciones, precisamente con una función social y para una obra social, para ayudar a la economía del país, para ayudar a las instituciones del país, para ayudar al desarrollo local del país, y no para privatizarlo y para venderlo al capital extranjero. Por lo tanto, repetimos, comparar a Cuchabank que tiene todas sus acciones en manos de las cajas vascas, cajas vascas que tienen hoy por hoy, aunque no sea de nuestro agrado, siguen teniendo un control público y social, es una auténtica aberración. Y al equipararlo y hablar como si de un banco privado más se tratara, desde luego lo que decimos claramente es que lo que están pretendiendo PNV y el Partido Popular es, en primer lugar, quieren hacer as asumir a la, a la población que la privatización es absolutamente necesaria, y, 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 como decíamos, eh, eh, a todas luces necesaria. En segundo, lugar, en segundo lugar, y esto de forma escondida, lo que están haciendo es deshacerse de aquellas eh, acciones que tienen precisamente en las eh, empresas, eh, en las empresas eh, vascas. Y, en tercer lugar, es más que evidente. Que en estos últimos meses y desde que Cuchabán se puso en marcha, se están abandonando todos los objetivos sociales y públicos que tuvo y que tuvieron las Cajas Vascas cuando empezaron a andar y la función social y pública que han tenido durante décadas. Por eso, por todo eso, tenemos que decir que es rotundamente falso, es rotundamente falso que la Unión Europea obligue a las Cajas a privatizarse. Es rotundamente falso entre otras cosas, por ejemplo, porque en Alemania existen decenas de cajas. Es rotundamente falso. Lo que existe es una recomendación, una recomendación que fue, por cierto, acordada entre el Gobierno español y la Unión Europea, un memorándum sobre el sistema financiero, un memorándum que se hacía público precisamente para hacer frente al rescate bancario, rescate bancario que por cierto o rescate bancario que por cierto del que no ha tomado parte Cuchabán. porque Cuchabán no ha recibido ni un euro de ese rescate bancario. Por lo tanto, ¿por qué Cuchabán tiene que tener en cuenta un memorándum que precisamente se hacía para tener eh, bueno para hacer frente a las eh, consideraciones en torno al rescate al rescate bancario? Por lo tanto, repetimos en primer lugar, no es cierto. No es cierto que en el memorándum de la Unión Europea ¿vay? se obligue a las cajas, eh, a, pri eh, obliga a, las cajas a privatizar Cuchabán. Otra, otra cosa es que el pasado mes de diciembre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, a escondidas, sin hacer público el, el, el acuerdo, y que a día de hoy, eh, acuerdo que, eh, que, que desconocemos en su totalidad, aprobaron conjuntamente la Ley de Fundaciones de fundaciones bancarias. Y en esa ley de fundaciones, sí es cierto, si sí es cierto, que se obliga a deshacer o se, eh, se obliga a las fundaciones a deshacerse de un porcentaje de acciones. Por cierto, que aquel acuerdo, repetimos, un acuerdo oscuro y secreto, a día de hoy no se sabe, no se sabe cuál es el porcentaje, porque no está escrito en el acuerdo, no se sabe cuál es el porcentaje desde luego en la ley no aparece. Que tienen que eh, deshacerse las eh, cajas. Por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, hablar de que las cajas solo pueden, o las fundaciones bancarias a futuro solo van a poder tener el 30% de Cuchamán, es rotundamente falso. También esto es rotundamente falso. A no ser que el señor Mario Fernández, el PNV y el Partido Popular tengan firmado un acuerdo secreto que no lo hacen público. Pero eso sería otra cosa. Desde luego, la ley de fundaciones bancarias no dice en ningún sitio, no dice en ningún sitio que haya que hacer, eh, que haya que deshacerse del 70% de Cuchamán. Y, por lo tanto, respecto a la obligatoriedad de privatizar Cuchamán, lo que tenemos que decir es que lo que se nos presenta como irreversible, lo que se nos presenta como categórico, lo que se nos presenta como forzoso, no es otra cosa que un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. Simple y llanamente es eso, un acuerdo, por lo tanto, que se puede volver a cambiar. Y se puede volver a, ca a, ca a cambiar. Y es un acuerdo reversible, máxime cuando se supone, y así lo tenía anunciado el señor eh, Urcuyo, que en este curso político se iba a producir de nuevo una transformación o una variación de la ley de cajas, precisamente para amoldarse a esa. Eh, Lei de 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 fundaciones bancarias e por lo tanto si tiene que pasar por el Parlamento de Gasteiz, es más que evidente que todavía hay posibilidades de emendar esa situación repetimos porque estamos hablando de un acuerdo y no de ninguna obligación que provenga de Europa como se está diciendo. Y por otra parte, respecto a que privatizar es el único camino para mantener la obra social, tenemos que decir, también que es eh absolutamente falso. Y es absolutamente falso porque, por una parte, se nos dice que no hay dinero para la obra social y, mientras tanto, no hay problema para que Cuchabán invierta precisamente en las alcantarillas financieras del Estado español. Esto es en el banco malo, en el denominado banco malo, donde, donde eh, Cuchabán tiene invertido eh, centenares de millones de euros. Y, finalmente, queríamos de decir también que, en este sentido, Hay que denunciar que cuando ya se ha empezado a hablar. De la conversión de las cajas en fundaciones y de la privatización, nadie, absolutamente nadie, habla cómo se va a mantener a futuro el control público y democrático de las cajas, cómo se va a mantener el control público y democrático de las fundaciones o de Cuchabanc. Y no hacerlo, desde luego, es absolutamente gravísimo, porque repetimos, Cuchabanc no es el Banco de Santander, Cuchabanc es una entidad financiera. Creada a raíz a raíz de la creación de las cajas, que fueron creadas por instituciones públicas del país, para la economía del país. Y por lo tanto, si durante décadas ha existido determinado control eh, democrático e institucional, alguien debiera explicarnos cómo pretende a futuro mantener ese control. A no ser que precisamente quiera lo contrario, que no haya control alguno, y equiparar como se está haciendo a Cuchabán con el Banco de Santander. Hay que decir que, además de cargarse, como se están cargando en estas últimos dos años, a la obra social, queremos denunciar, para ir terminando, en primer lugar, que no solo se está acabando con la obra social, sino que hay que decir que en estos momentos, como hemos denunciado anteriormente, Cuchabán, que está vendiendo las acciones de decenas y decenas de empresas vascas. En segundo lugar, que ha cerrado. Ha cerrado el grifo de la financiación también que necesitan las pymes de este país, los autónomos de este país y las cooperativas de este país, precisamente para salir de una situación de crisis, de crisis tan grave como la que vivimos. Y por si fuera poco, y como voy el fiel ejemplo de las mentiras que se utilizan por parte de la dirección de Cuchabank, se sigue desahuciando. Y decimos como fiel ejemplo porque el señor Mario Fernández. El que en estos momentos se está mintiendo con los dos argumentos que hemos comentado fue el que salió él en persona y de forma pública a decir que Cuchabanc no iba a desahuciar más, precisamente cuando murió una, una mujer en Esqueraldea. Públicamente se dijo que Cuchabanc no iba a llevar a cabo desahucio alguno y se sigue haciendo. Se miente en el tema de los desahucios, se miente en que la privatización es obligatoria, se miente precisamente eh, en que no hay dinero para la obra eh, social. Y, por lo tanto, nosotros queremos ser claros desde Euskal Herria Bildu. Pensamos que este país ya ha tenido la suficientemente desgracia para dejar caer a la caja de ahorros de Navarra y haber eh, visto, como hemos visto todos, cómo ha acabado la privatización de la caja de ahorros de Navarra y cuántos chorizos se han quedado y han metido la mano en el medio. Y no podemos permitir, este país no puede permitir quedarse sin una entidad financiera que garantice la ayuda a la economía de este país. No podemos permitir que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, y con ellos, con la ayuda del Partido Socialista, hagan lo mismo con Cuchabán. La privatización no es en absoluto inevitable y existen alternativas. Y la alternativa pasa, a nuestro entender, por construir un ente financiero que ayude a la economía de este país, que tenga como objetivo no ser más grande y apostar por la internacionalización, sino centrarse en la economía del país. Y, desde luego, ya anunciamos que Euskal Herria Bildu va a hacer todo lo que esté en su mano, tanto dentro de las, eh, de las cajas como de las diferentes instituciones del país. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y hacemos, eh, asimismo, un llamamiento a la ciudadanía y a los agentes sociales, sindicales y políticos para trabajar en defensa de una entidad financiera vasca, para trabajar en defensa de que Cuchabán siga teniendo un carácter público y social.